Y ahora vamos a comenzar a repasar lo mejor de la pelea de estos 10 asaltos en la categoría Super Welter. La escena es un Acevedo yendo hacia adelante en la desorganización, no consiguiendo destino limpio y con pocos golpes, pero precisos, el uruguayo marcaba el tiempo, el tenor de la pelea. ¿Faltó emoción? Sí. ¿Faltó vibrar? También. Séptimo asalto. Muy bueno. Aquí el dominio era del argentino. Las ganas, el interés de querer ser protagonista. De que no se le escape la pelea. Esa derecha que marcó un poco la balanza a su favor. Parejo. Cuando todo era muy parejo. Y en el noveno round, digamos, los dos últimos asaltos, otra vez el uruguayo volvió a la historia inicial. A mantenerlo a raya con poco, con técnica. Y con mejor lectura de pelea. Y aquí lo que esperaba el árbitro, que nunca llegó el punto de descuento por esa infracción. Fallo de combate. Tarjeta del señor Heido, 95-95. Tarjeta del señor Dayelo, 95-95. Tarjeta del señor Basile, 95-95. Es decisión de los señores jueces. ¡Empate! Empate unánime. Los tres jueces coincidieron en otorgar 95-95. El título sigue vacante. Rodríguez mantiene el invicto. Ninguno de los dos está conforme. Bueno, tal vez en una revancha esto se pueda dirimir.